Mis amigos, muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos ya en Hogaza Hogaza, nuestra central de logro y realización de lo que es nuestro programa Hablemos de Dinero. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar los sabios consejos de Rocío Torrero, gran experta en cuestiones de ahorros y afores. ¿Cómo estamos? Bienvenida, mi querida Rocío. Gracias, don Luis. Por aquí. Gracias, gracias, auditorio. Pues muchas gracias. El día de hoy vamos a tener un tema que a mí en lo personal me encanta, me apasiona, porque pues tengo 16 años dentro del sector. Óyeme, ya es bastante. Y en el transcurso de lo que ha sido mi vida laboral en esta parte, pues me he dado cuenta de muchísimas cosas. Ya me imagino. Sí. Fíjate que qué bueno, porque digo, qué bueno que tienes esa experiencia, porque muchísima gente, en realidad, eso de Afore lo tiene así como entre nubes. ¿Qué es realmente Afore? Desgraciadamente, don Luis, cuando esto recién empezó, que fue en el 97, la gente no va a dejar de mentir, pues de repente nada más llegaba la gente, te abordaba y te decía, vente conmigo que soy la mejor y apúntate, pero no teníamos ni la más remota idea de cómo se comía, qué hacía, cómo estaba. Y es muy importante, don Luis, y más para la gente que empezó a cotizar después del 1 de abril de 1997, porque hay un gran parteaguas a partir de ese momento para pensionarse. Ya son 20 años. Exacto. Exactamente. Entonces, es un parteaguas para poderse pensionar. Y yo quiero cambiarle el chip a la gente el día de hoy, ajá, con esta plática, cambiarle el chip en el sentido de que yo le hago una pregunta que le hago a toda la gente con la cual yo hablo acerca de este tema, don Luis. ¿Usted es inversionista, sí o no? Pues no. No, la mayoría de gente pensamos, claro, que no. Tengo trabajo con seguro social nada más, pero inversiones pues yo no tengo en la casa de bolsa. ¿Y qué si yo le dijera que sí tiene, don Luis? Que toda aquella persona que tiene seguro social, ahora ISSSTE también, es inversionista. Indirecto. Directo. Directo. Inversionista directo. ¿En qué sentido? Cuando esto empieza en el 97, cuando empezó esta parte, se creó lo que es una cuenta individual. De entrada, esa vamos a hacer primer cambio. Ajá. Okay, la gente lo conocemos, es que tengo Afore. Bueno, para empezar, una pregunta. ¿Qué es Afore? Esas son letras. Son siglas. Okay. Lo que es Afore significa administradora de fondo para el retiro. Okay. Entonces, tú no tienes una Afore, tú lo que tienes es una cuenta individual que va a administrar una Afore, una administradora. Entonces, lo que tenemos es una cuenta individual. Ese es punto principal y con el que yo empiezo a cambiarle el chip a la persona, a la gente. Posteriormente, bueno, esa cuenta individual, cuando fue creada en el 97, Gobierno Federal, cuando hizo todo este proceso, pues a personas morales, okay, empresas privadas, okay, les dio la autorización y es todo un mecanismo para poder crear una administradora. Esa administradora, don Luis, que existen N cantidad de administradoras al día de hoy, han ido moviéndose en el transcurso de los años, okay, pero al día de hoy lo que tenemos son administradoras que van a administrar tu cuenta individual y esa administración pues va a tener un costo, ¿cierto? Que es la famosa comisión que te cobran. Del 99, del 100% de la gente que yo le platico acerca al respecto y les pregunto, ¿cuánto es lo que te cobra de comisión tu administradora? Exacto, nadie me lo sabe decir y es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque te van a estar cobrando durante el tiempo que te estén administrando tu cuenta. Una pregunta. Si hay aumento de capital, gracias a una buena inversión, hay dividendos, se van sumando, ¿o qué? Mire, aquí vamos a entrar en esta parte. Yo le hablo acerca de que eres inversionista, ¿ok? Entonces, cada administradora tiene una sociedad de inversión, ¿ok? Esa sociedad de inversión va a ser la parte de administrar la cuenta y poder encauzar a través de compra de diferentes instrumentos y es cuando ya estamos hablando de invertir directamente. Acciones en determinadas empresas. Exacto. En un principio, don Luis, nada más se podía invertir en renta fija y en renta variable. Para el auditorio que no esté muy
familiarizado con estos términos, te puedo dar la explicación de que renta fija son los papeles gubernamentales que se emiten, como el CETE, el UDI, UDI Bono, ¿ok? Son papeles gubernamentales que son muy seguros, es un papel que se emite, es muy seguro y al final tiene un plazo fijo determinado, ¿ok? Y tiene un valor determinado. Entonces, eso es plazo, esta es renta fija. Paga intereses. Sí. Renta variable, ya estamos hablando de la casa de bolsa, en donde como puedo perder, puedo ganar. En un principio nada más podía poner en renta fija y una partida muy pequeña en renta variable. En el 2005 les mandaron a las personas un papelito anaranjado que nadie entendíamos, en donde te decía que puedes ya poner una cantidad más grande si querías para invertir en renta variable. Capital de riesgo. Ajá. En el 2008 este panorama cambia totalmente, don Luis, porque en el 2008 lo que sucede es que la CONSAR, que es la Comisión Nacional que se dedica a administrar esta parte, es la que regula las Afores, ¿ok? Entonces la CONSAR le dio la autorización a las Afores de crear 5 canastas, ¿ok? Cinco sociedades de inversión, ¿ok? Sociedad básica 1, 2, 3, 4 y 5. Dependiendo de la edad del trabajador, era en donde te tocaba estar. Ahí ya no te iban a preguntar si querías o no. En el 2005 te preguntaron. Aquí no. En el 2008 ya. Si tú tenías 20 años, te tocaba sociedad básica 5. Si tenías más de 55 años, te tocaba sociedad básica número 1. ¿Okay? Entre más te fueras acercando a la edad de pensión, pues te tocaba una sociedad de inversión que cada una tenía su característica. ¿Y qué característica es la que tenía cada una? El régimen de inversión que les permitía, que les daba permiso CONSAR a las Afores de poder invertir y ya no nada más en cuestiones de riesgo bajo, ¿ok? O cuestiones de riesgo mediano. Estamos hablando de que ya aquí lo dividió en instrumentos de mayor riesgo como instrumentos fibras, ¿ok? Ese de fibras es un tipo de, ahorita lo vamos a comentar porque pasó con lo del aeropuerto famoso de México. Fibras lo puso otra parte en renta fija, renta variable, en valores nacionales, en valores extranjeros, o sea, ya la diversidad fue mayor. Aquí el punto es, la pregunta que yo le hago a la gente, ¿tienes la capacidad para poder entender tú esta parte o no? De eso me gustaría que sí te extendieras minuciosamente, porque estoy seguro de que la mayoría de las personas que en este momento nos acompañan apenas se están medio asomando a lo que tú les vayas a decir. Y ya tienen años que son parte de alguna Afore. Volvemos enseguida, estamos en su programa Hablemos de Dinero. Clínica Hospital San Gabriel cuenta con los servicios de medicina regenerativa y la aplicación de células madre para la solución de enfermedades crónico-degenerativas. Servicio de quelación y nutrigenómica celular para revitalización de órgano como terapia anti-envejecimiento. Previa cita al teléfono 176-3109. Un libro abierto es un universo de ideas. Cerrado es un amigo que espera. Aquí está en Libros, la capital de la buena lectura. Contamos con 2 ubicaciones, Ruiz entre Cuarta y Juárez y Boulevard Ramírez Méndez, esquina con Abasolo. Ambas con servicio de estacionamiento. Laboratorio Bahía. A sus órdenes en calle Cuarta y Espinosa. Con los mejores precios y con la mejor tecnología de punta para diagnóstico clínico de precisión. Abierto de lunes a domingo todo el año. Pida cotización al teléfono 176-2519. Información que te ayudará a cuidar tu salud y llevar un mejor estilo de vida. La puedes encontrar en La Hora de la Buena Salud con Ignacio Beamonte y Luis Mario Lamadrid Moreno. Para todo mal, un remedio natural.
todos los lunes en punto de las 6 de la tarde solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Clínica Hospital San Gabriel tiene todas las especialidades quirúrgicas como cirugía, partos y ultrasonido con quirófanos 100% seguros. Atención personalizada de su director, el Dr. Salvador Pedrosa Martínez, médico ginecólogo y obstetra. Búsquelo en Hospital San Gabriel, Espinosa y Calle Cuarta. Más de 25 años de merecer absoluta seguridad y confianza. Presupuestos gratis. Bueno, amigos, pues continuamos aprendiendo. Por lo pronto ya sabemos lo que quiere decir Afore. Ahorro para el fondo de retiro. Fíjense bien. Administradora, sí. Bueno, ahora me dices que esas empresas o organizaciones particulares que son las que están administrando propiamente los fondos que captan del ahorro de cada trabajador, tienen ahora cinco, dijiste, canastas, o sea, cinco oportunidades diferentes de invertir, según la edad. En el año 2018 eran cinco, don Luis. Ahora son cuatro nada más. Y le voy a explicar el por qué. Yo le decía que en el 2008 fueron cinco canastas las que gobierno, lo que fue CONSAR, dio permiso a cada administradora de poder adquirir. Entre más te fueras acercando a la edad de pensión, como la Sociedad Básica 1, menor era la partida que te iban a llevar para riesgo, que es mayor vas a tener en renta fija, menor cantidad vas a tener para poder tener permiso de poder invertir en renta variable y otros instrumentos que son parte de ello. ¿Se ha dado el caso de que pierdan el dinero? Claro, don Luis, justamente en el 2008, cuando había cinco canastas, no sé si usted recuerda qué hubo en ese momento. En el 2008 fue la recesión en Estados Unidos. Oh, sí. ¿Usted cree que le haya pegado la recesión en Estados Unidos a la cuenta individual de cada trabajador? Pegó en todo el mundo. Exacto. Y ahí le pegó directamente, porque si resulta que tu Afore tenía acciones, tenía papelitos que compró de la hipotecaria en Estados Unidos, que fue el problema, perdió. Y por supuesto una que gran perdió. Una estafa, ¿eh? Así es. Fue todo un rollo el que se armó. Entonces, a raíz de que hubo esas pérdidas millonarias en ese momento. Pompa de jabón, dijeron. Sí, en ese momento hubo muchísimas pérdidas que hubo directamente en las cuentas individuales de los trabajadores. Y entonces, lo que sucede en ese momento es que ya no va a haber cinco canastas, sino ahora son cuatro. ¿Ok? Cuatro canastas, ¿por qué? Porque la última, que era la Sociedad Básica 5, que era para la gente más joven, porque le falta mucho tiempo para poderse retirar, fue una de las que más le pegó estas minusvalías. Cuando estamos hablando de este tema, no estamos hablando de pérdidas y ganancias, estamos hablando de minusvalías o plusvalías. ¿Ok? Si yo estoy en una Afore, yo le hago la pregunta a la gente aquí. Bueno, aquí tú estás viendo que ya estás hablando de inversiones. Y aquí las inversiones o van a ser arriesgadas o van a ser conservadoras. Y es cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué tipo de inversionista eres? Ya tiene congruencia que si tú eres un inversionista arriesgado, pues estés con una Afore que sea arriesgada. Y no es que las Afores sean malas, don Luis. Todas, escúchenme bien, todas las Afores son excelentes. Todas te van a brindar el servicio, te van a cobrar comisión, te van a dar minusvalías o te van a dar plusvalías. La diferencia va a radicar muchas de las veces sí en el servicio, de quién es la persona que te atienda y sobre todo qué tipo de inversionista eres tú. Pregúntate, ¿qué tipo de inversionista eres tú? Pero si no saben, no tienen opción de escoger. Fíjese, el escoger sí lo tienen. El problema es que esto se ha venido comercializando, don Luis. ¿Ok? Entonces, yo le digo a la persona, siempre le digo a la gente, es que no sé qué tipo de inversionista soy. Es una pregunta que yo hago y la gran mayoría, algunos, no todos, me dicen, no tengo idea de qué tipo de inversionista soy. Para poder hacer la analogía, pues yo les pregunto, ¿te gusta ir al casino o no te gusta ir al casino? A la gente que le gusta ir al casino, pues sabe que le va a meter 50 dólares a la máquina y sabe que o como se puede ganar 100 o se puede quedar en ceros. Pero no importa, o sea, él va, se arriesga. ¿Ok? A alguien que no le gusta
hacer ese tipo de transacciones o tener esa mentalidad, pues es más conservador. Cuando tú ya entonces tomas la decisión de estar con un Afore porque eres más conservador o eres más arriesgado, ya tiene coherencia. La CONSAT tiene una página muy buena, muy nutrida, de mucha información que el trabajador puede analizar para poder comparar entre una y otra administradora, don Luis. La CONSAR. La CONSAR, así es, consar.gov.mx es la página a la que tú te puedes meter. Hay muchísima información en la que tú puedes ver. Y lo más importante, don Luis, es dirígete con una persona que sea... no una vendedora o un vendedor de estas cuestiones, porque desgraciadamente ahí sí puedo decir que todas las administradoras lo están tomando como una cuestión, como un producto de venta, y es por eso que viene la gente de afuera y te dice: vente, don Luis, cámbiate conmigo porque soy la mejor. Y de repente llega otra y te dice: pero también yo soy la mejor. Y la gente te dice: bueno, ¿ya con cuál me voy? ¿Cierto? Entonces yo invito a la gente a que se pueda acudir directamente a la página de la CONSAR, que sea más analista, ¿ok? Y que bien, si conoce una persona que sea totalmente imparcial y que te esté dando una información más abierta y más concreta, pues es más loable, es preferible, porque no te va a vender, te va a asesorar. En mi caso particular, yo con lo que hago con la gente es, yo te asesoro. Si resulta que quieres irte con Juana, pues te dedico con Juana. Si te quieres ir con Chana, pues te dedico con Chana. ¿Okay? Pero esa parte es fundamental, porque aquí esto tiene una repercusión muy grande, don Luis. ¿Pero qué porcentaje de todos los que están en Afore saben que tienen esa opción? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque verdaderamente aquí hay tres factores importantes que yo les podría poner una calificación, don Luis. Está el Afore. El Afore que, bueno, vamos a empezar con Gobierno Federal. Gobierno Federal, a través de páginas como CONSAR, yo le voy a poner un 8, porque sí se ha dedicado a dar mucha información desde el 97. Todo lo que yo le estoy diciendo, don Luis, yo lo aprendí a través de la misma página de la CONSAR con un tutorial que dio, que ya no está. Okay. Y aparte, pues por muchas otras informaciones que me han dado a través del tiempo, ¿no? El otro participante es las Afores. Ahí yo a las Afores las repruebo de cierta manera, don Luis, porque han comercializado este tema. Y yo creo que es no de venta, sino de asesoría. Y la otra parte es el otro actor es el trabajador, al cual también reprobaría, don Luis, porque se preocupan por este tema. Al cuarto para allá me voy a pensionar. Me toca infinidad de casos de gente que ya son sus 55 años y apenas van a hacer su trámite, van a indagar en este aspecto, y es desde que empiezas tu vida laboral, empezar a asesorarte. Algunos tienen ya los 20 años aportando, ¿no? Sí, y aparte aquí el punto principal es... ¿Y qué va a pasar con este dinero que me van a entregar? Ese es el punto. Buen punto. ¿Qué voy a hacer con el dinero que me van a entregar? ¿Cómo me lo van a entregar? Y si es que te van a entregar. Y si es que te van a entregar, cierto. Volvemos enseguida. No pierde el hilo de esta conversación con Rocío Torrero. Volvemos. Clínica Hospital San Gabriel. Cuenta con los servicios de medicina regenerativa y la aplicación de células madre para la solución de enfermedades crónico-degenerativas. Servicio de quelación y nutrigenómica celular para revitalización de órgano como terapia anti-envejecimiento. Previa cita al teléfono 176-3109. Un libro abierto es un universo de ideas. Cerrado. Es un amigo que espera. Aquí está en Libros, la capital de la buena lectura. Contamos con dos ubicaciones, Ruiz entre Cuarta y Juárez y Boulevard Ramírez Méndez, esquina con Abasolo. Ambas con servicio de estacionamiento. Laboratorio Bahía. A sus órdenes en calle Cuarta y Espinosa.
con los mejores precios y con la mejor tecnología de punta para diagnóstico clínico de precisión. Abierto de lunes a domingo todo el año. Pida cotización al teléfono 176-2519. Información que te ayudará a cuidar tu salud y llevar un mejor estilo de vida. La puedes encontrar en La Hora de la Buena Salud con Ignacio Beamonte y Luis Mario Lamadrid Moreno. Para todo mal, un remedio natural. Todos los lunes en punto de las 6 de la tarde solo por En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Clínica Hospital San Gabriel tiene todas las especialidades quirúrgicas como cirugía, partos y ultrasonido con quirófanos 100% seguros. Atención personalizada de su director, el doctor Salvador Pedrosa Martínez, médico ginecólogo y obstetra. Búsquelo en Hospital San Gabriel, Espinosa y Calle Cuarta. Más de 25 años de merecer absoluta seguridad y confianza. Presupuestos gratis. Pues no cabe duda que ahora sí nos estamos quedando sin dudas. Gracias a Rocío Torrero, nuestra consejera, hábil consejera de qué hacer con nuestro dinero. Bueno, entonces quedamos de que conviene asomarse a la página de ¿quién? CONSAR. CONSAR, así es uno CONSAR. De ellos. CONSAR.com.gov. CONSAR.gov.mx. Es una de las, esa página Es página oficial. Esa es oficial, es de gobierno federal. Entonces ahí tenemos chance de saber cuál nos conviene más según nuestro criterio. Exacto. Pero hay quien asesore a ello. Yo, por ejemplo, no sé nada. Ok, ¿qué hago? Sé que hay muchas, pero ¿cómo sé cuál es una, cuál es la otra? ¿Qué me ofrece esta, qué me ofrece aquella? En la página, en la misma página de la CONSAR, puedes tú ver las alternativas que te dan. En mi caso particular, ese es mi trabajo, don Luis, yo me dedico a asesorar a la gente. Eso es bueno. Para que ellos tengan un norte y puedan decidir. Aquí la parte fundamental y la más importante que la gente tiene que saber es que tiene esto una conclusión. Y la conclusión es que vas a llegar a tu edad de pensión. Y si tú ahora no le prestas la atención debida, cuando llegues a tu edad de pensión, puede ser muy tarde. Entonces, yo te invito a que si tú estás joven o la edad que tengas, te acerques. ¿Para qué? Para que tú tengas una muy buena asesoría. Porque puede suceder que yo dejo de cotizar, es muy común, dejo de cotizar y ¿qué pasa con mi cuenta individual? ¿Se tiene que quedar igual? Tengo que tener semanas cotizadas. De entrada, ese podría ser otro tema porque es muy amplio, pero la gente que tiene una cuenta individual y que empezó a partir del 97, que es el tema que estamos abordando ahorita, necesita 1,250 semanas para poderse pensionar, don Luis. 1,250 semanas. Así es, que son 25 años de trabajo. 25 años. No necesariamente tienen que ser los 25 años seguidos, pueden ser ininterrumpidos, no hay problema, pero que sean los, para eso, para que tú tengas una pensión ahora con el nuevo régimen, necesitas 1,250 semanas. ¿Qué pasa si no las tengo? ¿Qué pasa si ya voy a llegar a mi edad de pensión y no las tengo? Bueno, es la única manera, a través de una negativa de pensión, que te entreguen tu dinero así, el millón de pesos que juntaste, te lo entreguen completito. Es la única manera que te van a entregar el dinero si tienes una negativa de pensión. ¿Okay? Otra pregunta. Hay empresas que tienen en sus contratos una cláusula de precisamente en que al llegar a cierta edad, la persona que ha trabajado con ellos recibe ya una aportación, como dijéramos, bueno, la pensión, el ¿cómo le dicen? El finiquito, la liquidación. Bueno, esa es una. Y la otra es que le sigan pagando como si estuviera trabajando. Ah, mire, esas empresas son, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. La Comisión Telnor, es otra, Cemex. Son empresas, pero ellos tienen convenios, ¿ok? Ellos tienen convenios. Ellos no tienen Afore. Ellos tienen cuenta individual. Aparte. Sí, ellos tienen cuenta individual aparte. Ajá. Entonces, ellos son de los privilegiados que tienen sus propias estructuras de pensiones, ¿ok? De jubilación. Y entonces, ellos lo que tienen es la oportunidad de, por años de servicio, se jubilan, tienen cuenta individual,
pasa el tiempo, le siguen pagando al seguro social y a la edad de pensión ya hacen su trámite para pensión. Pero son contadas las empresas que hacen eso. El grueso de la población no tiene eso, más que tiene una cuenta individual. Y si tú no le estás prestando el debido atención a tu cuenta individual y estás con una Afore que de repente sí te da mucho rendimiento, pero después baja porque te da minusvalías, y luego otra vez sube y va haciendo este vaivén y aparte trae el cobro, pues entonces la cantidad que vas a recibir al final pues va a ser la diferencia. Oh, sí. ¿Sí? Mucha entonces, merma. Esa parte es la que tú tienes que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque es con lo que te vas a pensionar. Ahora bien, hay dos vertientes como te van a entregar ese dinero. O te lo puede entregar la misma Afore, o pues te lo puede entregar la aseguradora. O bien, te lo entregan totalmente, el único requisito negativa de pensión, pero es algo que yo, en lo personal, no se lo recomiendo a la gente. Si tú tienes la alternativa de buscar el tener la pensión, pues es una muy buena opción. ¿Por qué? Por lo mismo que venimos hablando. ¿Y puede aspirar a recibir lo mismo que estaba ganando como sueldo o con prestaciones? Excelente pregunta, don Luis. Hay una, en la misma página de la CONSAR, hay una calculadora que te dice cuánto es con lo que tú le estás aportando, cuánto te va a dar. Y la gente, háganlo, se va a ir para atrás. Se va a ir literalmente para atrás. Porque no sé si ustedes escucharon que en años pasados, creo que todavía hay, una campaña muy fuerte que hizo gobierno federal para poder hacer aportaciones voluntarias. Ah, sí. Mete la canción, hasta canción pusieron de los 10 pesitos. El gobierno federal está muy preocupado porque los mexicanos, la gran mayoría, no todos, no hacen aportaciones. Por lo tanto, tu cuenta individual es pequeña. Si tú le aportas, ya va a ser mayor. Si tú tienes una cuenta individual muy pequeña, pues vas a aspirar a una pensión mínima garantizada, que al día de hoy es de 3,400 pesos. ¡Wow! ¿Vivirías tú con 3,400 pesos? ¿Diarios? Sí. No, mensuales. Oh, oh, oh. ¿Sí? Entonces, esa parte es la que la gente tiene que ver en la calculadora, don Luis. Ahí dice, y la gran mayoría no va a recibir ni el 40% de lo que es su salario al día de hoy. No todos, algunos. Entonces es muy importante. Pues hay que echarle ganas ahí. Sí, y aportarle. Hay muchos beneficios fiscales cuando tú le aportas. Aquellos trabajadores que ganan ciertos salarios mínimos y que Lolita les regresa a Hacienda, entonces es una muy buena alternativa para poder incrementar el fondo. Incrementar el fondo, que te deduzcan, que tengas deducciones fiscales, que le bajes al ICR. Entonces hay muchísima información, don Luis, que la gran mayoría de los trabajadores desconocen. Si tú eres un trabajador, sobre todo, que apenas vas empezando tu vida laboral, es importantísimo que busques la información. Qué buena información nos has proporcionado, mi querida Rocío. Y si una persona de aquí, de las que nos están escuchando, quisiera comunicarse contigo para que le dieras un doble, como decimos de repente. Claro, don Luis, mire, claro que sí. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales. Apenas estoy haciendo mi fanpage para poder dar información abiertamente, ¿no? Pero a mí me puedes encontrar en el teléfono 646-141-2888. Ese es mi teléfono. Me puedes mandar WhatsApp para poderme de acuerdo contigo. Y lo que sí es que te voy a pedir que me regales, más bien te regales y te des la oportunidad a ti de 40 minutos de tu tiempo. Eso es lo que yo me tardo para poder dar la información a las sí, personas. Sí, pero es una información muy completa. Sí, así es. Y que va a traducirse en beneficio directo para la persona. Exactamente, don Luis. Hombre, qué mejor. Rocío, esta plática tiene que ensancharse, ampliarse, hacerse más grande y más explicativa todavía. Claro. Hemos entendido al 100% lo que tú nos has proporcionado y estoy segurísimo de que todos los que tuvieron oportunidad de verla y escucharla así lo piensan. Muchas gracias. Gracias. Esperamos una próxima vez. Claro que sí, muchas gracias. Esto fue todo por hoy, mis amigos. Felicidades y hasta la próxima.